este. Good morning in the morning. Ay, good morning, sister. Hello. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo amaneció la homenajeada? Vengo a buscar a mi amiga Lucy para tomar desayuno porque el día está precioso y el ánimo tiene que ir para arriba. ¿Qué fue todo eso anoche? ¿Qué fue todo eso anoche? ¿Qué fue? No entendí nada. Mira, es un tema hiriente para mí. Como a ti ayer, el tema de Andrea te activó un punto en ti que te hizo recordar todo lo mal que pasaste con tu ex marido y con tus hijas. A mí esta persona que estaba mencionando, Niurka, me hizo mucho daño en una época. Eso Niurka lo sabe. Y lo hizo a propósito. Y lo está haciendo para molestarme. Me fui de la comida porque yo hablo de lo que yo quiero. Y sinceramente, hablar de Javier Seriani, que tanto daño me ha hecho a mí y a mi familia, no me provoca. Mucho menos con Niurka Trapos. Este viaje no es mío, Lucy. No se trata de mí. Estamos aquí todas por ti. Y yo te veo mucho mejor. ¿Cómo te sientes, amiga? Ay, yo me siento bien. Mira, y si yo me levanté anoche fue porque llegó un momento donde me frustré. Yo sé. Frustré en que no pude comunicar lo que yo estaba sintiendo y no lo estaban entendiendo. Entonces, mejor que me levanté. Yo siento que yo lo entendí. Pasar por esta experiencia me ha hecho recordar momentos muy tristes con el padre de mi hija. Yo pensé que ya lo había superado, pero es obvio que lo sigo recordando. Oye, pero ya. Basta ya de hablar cosas negativas, de malas energías. Yo vine a relajarme, a pasarla bien. Y me muero de hambre. ¿Vamos a desayunar? Sí, vamos. Vamos. Y bueno, después del desayuno yo me cambio y me pongo traje de baño. Mira, Sandra preparó un desayuno espectacular. So, let's go. Let's have breakfast. Estuvo linda la cena anoche. Ella. Sí, me encanta. Hola, buen día. Buenos días. Ay. Bien, mi amor. Amiga, me hizo cucharita, me hizo cucharita. Ay, rico desayuno, rico el clima, pero hashtag 50-50 compañía. Sandra, quiero aprovechar para decirte algo. Encima. Para mí es importante que tú sepas que todo lo que hablamos desde mi punto de vista es con toda sinceridad. Bueno, tú lo sabes porque lo hablamos. Uh-huh. Pero no esa fuerza, porque como yo te vi ayer que te sentiste mal por los comentarios. No, no me sentí mal, no, al nada. Contrario. O sea, si nunca llega a ser... El problema que tienen ustedes con Sisi es un problema que tienen entre ustedes. Sí, la verdad que obviamente cuando vos estás presente en una situación como la que yo estuve presente... Es lo mismo de Andrea y yo. Me duele que hablen mal de ella porque es mi amiga y yo Exacto. la quiero. Pero igual no voy a abandonar a Lucy porque ella también está sufriendo y por eso estamos Exacto. aquí. Exacto. Quiero también que todas se den cuenta que yo soy muy amiga de Sisi, pero que tengo la banderita blanca de la paz. ¿Cómo Oye, ¿no? hola, princesa. ¿De verdad? No, sí, yo soy Mónica, mi ¿Cómo lo dijiste? Buenos días. Buenos días. Ay, cielo. Ay, mami, mira lo que me tocó. Mira. ¿Qué tocó? Mira, la siguen. ¿Cómo están todas ustedes? Mi ¿cómo, ¿Cómo dormiste? ¿Todas con traje de baño ya, Mayeli? No, les digo que yo me levanté y apenas dando esta ¿Qué pijama. También? Ay, pero si así amaneces, Mayeli. Chicas, quieren mimosas, ¿verdad? Yo sí, sé que yo pedí. Sí, para la... Yo lo pedí bien. Vena, derechito, me voy a un champán. Ah, okay. Qué bueno que estamos llevando la fiesta en paz. Me da gusto que aunque sea en Hawái, todas desayunemos tranquilitas. Si me lo permiten, y todas están de acuerdo porque somos seis acá. Con mucho gusto les hago una comida un día. Ah, genial. A mí me encantaría. Pero tienen que estar todas de acuerdo, no solamente tú. Que haga la comida, ¿no, Niurka? Cocine, sí. ¿Te parece bien? Que haga la comida, ¿no, Niurka? Cocine, sí. ¿Te parece bien? Qué rico está el desayuno. Maravilloso, de verdad que estoy disfrutando mucho. Esa es su respuesta. ¿No comiste salchicha, Niurka? Sí. Niurka, dijimos que íbamos a convivir. ¿No? En paz, si ella quiere cocinar. A Marcelo le parece bien. ¿Cómo te parece bien? No, yo encantada de hacerlo, pero si no, pues no pasa nada. Hay un chef divino, ¿eh? A lo mejor ese día. No comes. Da la casualidad que voy con Dani de compras. Fantástico. Ay, pero qué embole. Ya de tempranito empezamos en el boxeo del ring. Una por una punta, la otra por el otro, las dos tirándose los pelos. ¡Córtenla! ¿Por qué mandarnos...? Tú sabes, yo estoy en mi casa tranquila, Sandrita, haciendo mis obligaciones. Me imagino que Vicky también. Entonces yo solo quiero preguntar, ¿por qué mandarnos una caja con un regalo, un collar o taparrabo, lo que sea que tú consideres con una tarjeta
sarcástica. Mi pregunta es, ¿estaba buscando pleito? No, se lo envié a todas. No te puse nada ofensivo ni nada hiriente. Si no te gustó, me lo puedes devolver y tal como decía la tarjeta. Si lo quieres tirar, tíralo. Ese es tu problema. Esta con su graciecita, de sus mensajitos, sus collarcitos y su sarcasmo. Está en busca de una... A mí sí me mandaste algo muy ofensivo. Ajá. Y tú me la devolviste llena de porquería a mí. Pero la verdad a mí me vale madre. A mí también me vales madre. Porque... Entonces sí fue provocación. Sí, pero me vale madre. ¿Por eso? Porque esta señora no tiene ni los... ni el valor... ni de defender lo que es suyo. Exacto. Como a su madre. Bueno, chicas, por favor, basta. Entonces, estamos tranquilizadas acá por Lucy. Les pido, por favor. Tú eres una falta de respeto. Diciéndonos... Y eres una mujer fría y eres una delincuente. No me importa. A mí tampoco me importas tú. No me interesa. Tampoco me importas tú. Y se me sobra. Tú eres una cobarde. No creo que te sobres. Sí, me sobran, mami. Me sobran. Eres una gran cobarde. ¿Qué tiene? No importa lo que eres una cobarde. Mira, saco de manteca. Cállate, porque te tengo entre ceja y ceja. No es el momento, ¿sí? Termina tu desayuno. Relájate. Es que se me quitó el hambre. Es bellísimo. Ya, se va. ¿Sabes que me voy a la alberca? Ay, otra vez. Sí, claro. Es que, ¿qué hago aquí? Te dije que yo venía a esto por ti, pero que no me junto con esta chusma. Con este tipo de personas yo no me junto. Entonces, chusma, la que nunca manda lo cosas he hecho. Nunca lo he hecho. Sin que una se meta con ofensivas. Ella. Sin que una se meta chusma, con ella. Chusma, la que va a la casa de una persona y hace un escándalo. Sí, por favor, tranquila. La que llega sin invitación. Sí, tú muy fina y de la alta sociedad. Pero sabes que sí eres una reina. Eres la reina del chicharrón prensado. Eso es lo que eres. ¿Por qué no tomas? A ver, permíteme un segundito. ¿Por qué no toman en este momento? No, para que me acerques. No te me acerques. ¿Ah, sí? Sí. Ok. All right. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? No, párenla. ¡Basta! Suelta. ¡No! Suelten la policía. Basta, por favor. Basta, quítenla de aquí. Agárrenla y llévensela. Agárrenla y llévensela. Mami. Alcohol. Please. Ven. Ya, mija, ya. ¿Dónde está? ¿Qué te hizo? No, ¿qué tiene? Mami, es que ya la falta de respeto era demasiado ya. Ya. Es que la falta de respeto de esta mujer es demasiado ya. No, yo... Pero es que es demasiado la falta de respeto. ¿Estás bien? Perfecta, hija. Ok, genial. No tienes ningún rasguñón ni nada, así que no se van. ¿Qué tiene? No, déjala. Tranquila, yo sé que tú estás bien. Que conste que la primera que empezó fue la chicharrón prensado. Miren que yo andaba muy tranquilita con ella, pero ella se lo buscó. Es demasiado, tú viste lo que le dijo en su cara. Claro, así, traerte agua para limpiarte. A ti. Ok, ya. A meterte con... Este te lo metes por el... Perra sarnosa, que ha de ser lo único que te queda virgen. Mira, anoche, en toda la noche, Lucy me estuvo viendo súper feo. ¿Por qué? Porque no tiene el valor de decirme lo que siente, no tiene el valor de decirme lo que es. Porque es una provocadora. Porque es una provocadora. Me estaba viendo bien feo. Yo, por respeto a ti, quise venir, pero esa mujer yo ya no la quiero volver a ver. ¿Sí me entiendes? No la quiero volver a ver. Mírala, ahí viene. ¿Qué hace encuerada? Bueno, ya sabrán. ¡Qué horror! ¿A dónde vas? Sí me importa, porque contaminas el ambiente. Cerda. ¡Qué asco! Puerca asquerosa. Yo quedé traumada por el resto de mi vida. Nunca había visto tanta celulitis junta. Por favor, que alguien le dé un rollo para que se sobe esas piernas. Ya me voy, güey. Voy a ir por ahí al shopping o algo. Ay, amiga, me voy contigo, vamos. La verdad, yo ya... Más tarde. Me voy a gastar el dineral que traigo en mi bolsa.
Con permiso, voy a gastar dinero. Yo no necesito andar mando como otras. Invita a bañar a tu madre, pendeja. Mírala, sola, sola. ¿Quién? A ver, yo. ¿Podemos pasar? Sí, sí, sí. Sí, pásale. A ver, Maye. ¿Qué pasó? A ver, tu nariz. Mira el perro sarnoso. La sarnosa. Mira nada más a la cerda jabalí rabiosa. Se las da de muy fina. Pero caer en morder a una persona, ¿cómo se ve que es limitada de capacidades? Ven, mamita, para acá. Ya no deja te eches agua oxigenada, que en algunos lugares está contraindicado. Sí. Por favor. Ven. Esa pendeja ha de tener rabia. Hay que llevarte a inyectar. Sí. Tiene que ponerte una inyección para que, por si digo, y que te dé antibiótico, porque ve nomás. Se te va a poner todo esto morado, ¿eh? Mira. Pues, es que es la... Yo te voy a decir una cosa. Y te dejo tu sombrero, nena. Sí, mima. Yo te platiqué la vez que me dio una cachetada. ¿Quién? Sí, sí. Sí, sí. Y igual se la devolví. Pero si no fuera por todas ellas que se metieron, bueno, Nurka no estaba aquí. A mí me dejó toda moreteada. Me mordió por sobrevivencia porque no hallaba qué hacer. Yo, que tiene que me pegue la rabia. Pero la celulitis, no. Y mira, pues la verdad, esto no... No nos va a arruinar a lo que vinimos contigo, Lucy. Caballero, ¿y? Estamos en Hawái. No, ¿y sabes qué? Te queremos ver feliz. Te queremos ver feliz. Con todas estas cosas horrendas. Hay que dejar eso ahí. Yo no quiero ver esto más. No. No va a pasar, no va a pasar. Pónganse guapísimas, yo también voy a tomar. Vamos a shopping, Vámonos a que te pongan la antirrábica, eso sí. Sí, y de ahí nos vamos de shopping. Sí. ¿Sale? Nos vamos de shopping. Yo mañana recojo y me voy. ¿No te vas a volver en el avión de Moe? ¿Ese es tu amigo? Disfruten el avión, tómanse toda la champaña. Yo soy espléndida, eso es lo que yo tengo para dar. Ellas tienen eso, ofensas, malas intenciones, malas actitudes, malas palabras, groserías, cosas hirientes. A mí lo que me reventó para empezar es como Nurka se viene. Yo le estoy diciendo un poco más, por favor, aceptá que sí, que si quieres cocinar. Y le sigue dando que no lo va a hacer y que se hace la pelotuda. Que no. Ella es. Pero no es así, o sea, después me pregunta a mí que quiere que es una amistad sincera. Ella sabe que yo no quiero que haya más enemistad entre ustedes. Si ella quiere ser amiga mía, tiene que darse cuenta que tiene que empezar a ser un poco más dócil con vos. Perdóname. Que no puede estar si tú quieres tan vigorona. Si tú quieres ser amiga mía, no andes con Nurka. ¿En qué idioma quieres que te lo diga? ¿Eres tú la única que piensa que Nurka quiere ser tu amiga? ¿Nadie más? Si a mí me pasa algo, o a mi familia le pasa algo, hago responsable a Mayeli Rivera y a toda su familia. La hago responsable. Si yo amanezco con un rasguño de un día para otro, la responsable es Mayeli Rivera, porque a eso se dedica ella. Es una delincuente. Vamos a darle un buen masajito. Sí, amiga. Para que relaje el estrés. Porque es lo mejor que te puede pasar ahora. Un buen masaje. Porque óyeme. Olvidarse todo. No, ya, ¿sabes qué? Para mí muerta y enterrada, ¿eh? Yo necesito olvidarme, relajarme, fuera todo lo que pasó entre ese animalito y yo. Además, ahora que la tuve cerca, lo compruebo. Huele a podrido. Pero okay. Yo tenía que hacérselo, Sandra. Tenía que hacérselo. Con mi madre nadie se mete. Mayeli, pero la tenías como muy desorientada, ¿no? La tenías aquí, en el mofle. Ahí fue donde la dominó, cuando llegó ahí. Y la otra. Oye, y no le bastó y se echó un pedo. Ay, no. Trasero. No, o sea... Pero estuvo feo, ¿eh? Estuvo feo. Estuvo feo porque una mujer tan grande, ¿viste? Estuvo feo. En esa posición, en esa situación. Vamos a ver qué nos llevamos aquí. Me siento mucho mejor y agradezco el esfuerzo de mis amigas porque me la estoy pasando muy bien. Me pusieron vacuna aquí, antirrábica. Aquí, mira, de hecho me duele, me empezó a doler aquí. ¿Esa vacuna duele porque es muy fuerte? Sí, y el doctor me escribió una nota en donde dice que tenemos que dar, se la tengo que dar a la persona o mandársela a la persona que me mordió por el hepatitis, el SIDA, herpes, VIH. Que se tiene que hacer esos análisis. Que se tiene que hacer esos análisis para yo probar que yo estoy bien por mi inseguridad. Imagínate dónde ha puesto la boca esa mujer. Imagínate, güey, esa boca con tantas que imagínate dónde. Herpes, infección. Dice que lo peor es que, peor que te muerda un perro. Es de un ser humano. Es de un ser humano. Te lo dije, amiga, me lo dijo. Hay bacterias Seriani, asquerosas. Que había la ñonga. ¿Ves? Y yo qué sé, que traigo aquí, güey.
Ojalá y esta perra sarnosa se haya puesto bien sus vacunas porque no quiero salir contagiada de nada. Ella estaba convocando a la no agresión. ¿Y quién es la que está agrediendo? ¿Te gusta para Atena? Pero ay, sí ha sido siempre. Sí me gusta. Está ay, ¿sabes sí, qué? Eso es para surfear. Cuando tú y yo cuando, quiero uno para nadar así. Cuando Víctor... Porque amiga, déjame decirte que Sisi se regresó y se metió a la alberca y me invitó a nadar porque ella cree que no sé nadar. Porque yo sí sé nadar. Solo que no te gusta es otra cosa. No me gusta meterme al agua, güey, porque se me hace el pelo bien feo. Pero a mí lo que me tiene choqueada realmente, que no lo puedo superar y creo que hasta va a ser una pesadilla en la noche, es aquel regadero de nalga. No lo puedo soportar. La verdad es que me da pena, me da pena, me da pena ajena. Antes sí, sí era la decán. No, a partir de ahora ella es la garapiña. La nalga garapiña y la pierna garapiña, la panza garapiña y la cara garapiña. Oye, ya no tenemos que Valle, ir. Pégase selfie, ahí. Pégase ahí. Thank you. Ay, qué buena está, qué buena está. Thank you. Thank you. El cuello lo tengo súper contracturado, ¿sabes? No puedo este spa es bárbaro. ¿Sí? Me va a encantar. ¿Nos hacemos un masaje de 90 minutos? Me parece perfecto. ¿Te levantas como nueva? ¿Acá? Acá. Dale. Thank you, amiga. Vamos a relajar. Hola. Hola. Hi. Hello. ¿Qué tal? Tenemos unas... Yeah, appointments. Sí, dos yes, masajes please. De, no... yeah. De unas... una hora y media. Hora y media. 90 minutos. Necesito hora y media que estoy muy estresada. Sí. Tengo un dolor aquí en el hombro que me está matando. Traje a mi amiga Sisi para que le den unos masajes, pobrecita. Con todos los golpes que le han dado a esta pobre mujer, le deben doler hasta los dientes. Oh. Ay, esto sí que era lo que necesitaba. Qué delicia. ¿Te sentís un poquito mejor, amiga, ya? ¿Yo? Uh-huh. Yo me siento bien. ¿Sabes? O sea, la verdad no me siento orgullosa de lo que hice, uh-huh. Pero se lo ganó Sandra. Mayele se metió con mi mamá y se equivocó de personaje. Conmigo no se juega. Me llenó la paciencia y se buscó lo que le pasó. En una situación como esta, desgraciadamente, tu mente se nubla. Por eso estoy en contra yo de la violencia, ¿sabes? Sí, yo, lo que pasa es que a mí me da miedo, porque a partir de esta se viene una tormenta más fuerte, ¿no sabes? A partir de esta ya me respeta, ya no me respetaba hasta ahora. No, no te va a respetar. Se va a querer vengar. Mira, lo que por eso me quiero Victoria. Ir mañana, Sandra. No quiero estar aquí, no quiero compartir con ella. No, no te puedes ir mañana. No puedo compartir ir, con amiga. Ella más nunca en mi vida, ni pero, con nunca. No puedo, esto... sorry. Yo ya no quiero más tristezas. Ay, vean no, qué muchachos tan guapos. Vean qué cueros. No, los ya lentes no me los ver. Dejo. A ver, boys, boys. Mira, 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 mira. Ya sé, de verdad que les sirvió la madre. We want to play. Yo soy una mujer fuerte y cada vez me siento mejor. A mí el dolor no me dura mucho. A ver, espérense. Dale, aquí tengo que enseñar cuerpo porque... ¡Ay! A ver, México versus Hawái. Come on, ladies, come on. Ahí voy. Come on. Okay. This is Mexico style, okay? Ah. Oye, yo voy atrás. Okay. Mima, si estuviera aquí el Robert, ay, estaría aquí atrás de mí. Dale, dale. Extrañas a Robert. Ay, claro, Mima. ¡Ay! ¡Uy! ¡Cuidado! Ok, estamos en el equipo mejor jugar. La verdad es que nosotras solas siempre la pasamos de poca madre. De cualquier manera, nos sabemos divertir. Ahí va. Ya se prendió. ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Bravo! ¡Vámonos! ¡Ya, ya, ya! ¡Thank you! ¡Ya, ya, ya! Ya, ya. ¡Gracias! ¡Nos llamamos! ¡Gracias! ¡Give me five! ¡Give me five! Veo que Ruquelba ya se ha destapado un poco. Yo creo que ya se le está olvidando el enano de Eduardo. ¡Bye! ¡Thank you! ¡Bye, bye! ¡Aloha! ¡Love you! Les echamos a perder el juego divino. Pero creo que nunca se habían divertido tanto como con Aina. No la soporto ninguna. No, nos sentamos aparte, nos vamos a comer al mar, cerca del mar, ellas que coman en el living. Es que no me gusta sentir su aura cerca de la mía. Sí, pero no nos podemos ir. No me gusta sentir su energía cerca de la mía. Bueno, que vamos a hablar con Lucy. Ellas hoy me provocaron. Con estas mujeres no hay diálogo.
La única forma que ellas tienen de proceder es agrediendo. Bueno, pero vos le pegaste una flor de cachetada y no era necesario empezar con la violencia. O sea, ya con tu mamá estaba terminado. Escúchame, Sandra, por favor. ¿Te vas a poner de parte de ella ahora? No, estoy de parte de ella. Lo único que digo es que es un poquito demasiado lo del hecho del el daño de la mordida. Sandra, ¿se la ganó o no se la ganó? Mira, sí, la verdad, yo no quería más violencia. Ay, pero sí, es que no te sabes controlar, querida. Hicimos todo esto por Lucelva. ¿Para qué? Para que vos termines así revolcada, tirando el glamour por la ventana y golpeada. No hay necesidad de violencia. Yo jamás he sido violenta, yo jamás me he peleado con nadie. Sí, pero ella se lo buscó, se lo tenía merecido, porque con la madre no se juega, Sandra Vidal. Con mi madre nadie se mete. Pero tu mamá ya la había perdonado, mujer. Hubiese seguido adelante. Pero siguió ella. Ella siguió. Y sabes que no quiero hablar del tema porque me voy a enojar contigo también. No, relájate, no hablemos más del tema. Déjalo así. Ay, qué bueno que llegamos. Gracias, Dani. Tierra hasta en el Sisirico. Oye, no se ven las camionetas. No, por supuesto que no. ¿Tú crees que la rabiosa va a querer estar aquí? ¿Saben qué? Yo creo que para que mantenga la paz, ella necesita ese hotel. Ella no puede quedarse. Sí. Mira, que se vaya donde quiera, pero que se vaya. Esto parece jungla de mujeres salvajes. Sisi terminó noqueada, hasta mordidas como leonas. ¿A dónde hemos llegado? Ay, qué bueno que no están, hasta en la energía se nota. No se ve. No hay nadie. Mira, es que la casa es de verdad una energía tan linda. Ay, yo me voy a dar un baño porque yo tengo tierra en todos lados. Necesito darme un baño para recuperarme. Vamos a bañarnos. Ahora te digo una cosa. ¿Qué? Ahora que estoy más recuperada, quiero mi cuarto. Pues dale, te duermes conmigo, dale. No, ve, lávate el... ¡Lucy! Estas que se están poniendo ya... ¡Lucy, hemos criado un monstruo! Mira cómo dice ya... Mira cómo fue con los y todo. Los del voleibol. Cuidado, que estamos todo el piso. Ay, no, ahora llegaré que estén todas acá. A mí me da igual, Sandra. Bueno, la verdad es que yo no estoy para otro espectáculo como el de esta mañana y la veo a mi amiga muy alterada. Voy a ver si le doy un tecito de menefrega, así se relaja. ¿Están las chicas acá? Have you seen the girls? Sí, yeah, they're here. They're in their rooms. Por eso. Sandra, a mí me vale, Sandra. ¿Tú quieres? Mira, ¿tienes champán? Relájate, relájate. ¿Estás relajada? No grites. A ver, güey. No levantemos la perdiz. ¿Tú quieres que yo me quede aquí o que me vaya? No, quiero que te quedes. Entonces. Cheers. O sea, salud. Si quieres que me quede, me voy a quedar cómodamente, como si estuviera en mi casa, ¿me entiendes? Como lo que es esto, una casa para que estemos todas. Y si no, me largo. No necesito esta mierda. A mí qué me importa dónde estén las nacas. Esta casa la rentó mi amiga, para mi otra amiga. Y yo estoy aquí por eso. Thank you, Willy. Thank you, chef. Ok. Sandra. Vamos. Yo no ceno con ellas hoy, ¿eh? No. Si quieres cenamos juntas, nos vamos, no sé. Donde tú quieras, pero con ellas no. Ok, dale.